Haber caminado sobre esta zona costera que tiene más de 185 años de historia geológica no fue fácil, pero fue realmente gratificante y divertido, ya que tuvimos la oportunidad de apreciar cómo el mar ha atravesado rocas resistentes formando arcos y pilas de rocas. Es una travesía que va desde East Devon hasta Dorset. Es un recorrido con más de 90 millas, con unas áreas a las cuales tienes que dedicarle un poco más de esfuerzo, pero es algo que no puedes negarte a hacerlo, porque vas a disfrutar de todos los paisajes que realmente han sido creados por la misma naturaleza y es un verdadero espectáculo disfrutar y vivirlo, sentir el aire, sentir las olas del mar, es una sensación indescriptible y hay que vivirlo. El trayecto desde Londres hasta nuestro punto de inicio son aproximadamente 3 horas y media en tren, que depende de tu actitud, pues pueden servirte para ir preparándote mentalmente, animándote para empezar la ruta, o si has cogido el tren muy mañanero, pues sirve también para descansar un ratillo antes de la ruta. Cuando nos planteamos preparar esta ruta, el primer desafío era saber cómo llegar, ya que el transporte, las vías de tren, no, las estaciones no están cerca de la costa. Eso implica que una vez que nos bajemos del tren desde Londres, la ruta empieza ahí y muchas al llegar, pues tuvimos que andar una horita así hasta digamos, empezar la ruta, coger la costa y a la vuelta aún más desafiante porque después de estar tan cansado y de disfrutar el momento de llegar a la costa jurásica, de bañarnos, de relajarnos y disfrutar de haber conseguido el objetivo, tocaba volver a la estación que desafortunadamente pues también estaba un poco separada de nuestro punto final, con lo cual había que añadir un poquito más de esfuerzo para volver a casa. Dentro de la logística del transporte, podemos comentar que también tuvimos que usar un ferry para pasar desde Bournemouth hasta la siguiente parte de la costa, ya que era la forma más corta de poderlo hacer. Es un ferry que cuesta apenas £1, pero que tienes que llevar cash, ya que no aceptan tarjeta, y no coger este ferry implicaría muchísimas horas más de caminata. Thank you.
Thank you.